Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de binario a texto por el método número 1. Este es el ejercicio número 4 y sin más, comencemos con el video. <laughs> Binario a texto. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos, ya que este es el ejercicio número 4 por el método número 1. Y ya hicimos diferentes ejercicios que estoy segura que les van a servir muchísimo. Además, nos vamos a ir un poquito más rápido suponiendo que vienen de esos videos. Y de los cuales retomamos esta tabla de equivalencia entre los caracteres alfabéticos, su representación en decimal y su representación en binario de 7 bits. Para este método número 1 vamos a ignorar la tercera columna que es la equivalencia en binario y nos vamos a centrar solo en su equivalencia de decimal, ya que tenemos todas las letras desde la A hasta la Z, tanto en mayúscula como en minúscula. Y su equivalencia en decimal. Y para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos los números binarios 1101001, 1101110, 1100111 y 1100101. Estos números son números binarios, es por eso que entre paréntesis tenemos este subíndice 2, lo cual nos indica que este número es un número binario o de base 2, que es exactamente lo mismo y lo vamos a convertir a texto. Lo que vamos a hacer en este método número 1 es tomar el número binario que corresponde a cada una de las letras del código alfanumérico, convertirlo a decimal y el decimal convertirlo a texto con ayuda de esta tabla. Para ello comenzaremos convirtiendo cada uno de estos números a decimal. Ya hicimos varios ejercicios de binario a decimal que se los dejo aquí en un link por si quieren ir a profundizar este conocimiento. Y en este video para convertir de binario a decimal vamos a usar un método que es a mi parecer uno de los más sencillos que es apoyándonos de esta tabla. Cada uno de los caracteres alfanuméricos se representa en binario por 7 bits. Es por eso que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 recuadros. Los cuales están dados por una base equivalente a 2, porque es la base de los números binarios. Y tenemos un exponente que comienza desde el 0 hasta el 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque el sistema numérico binario es un sistema numérico posicional que comienza desde el 0 hasta el número que necesitemos, sería hasta el exponente 6. Y aquí abajo vamos a escribir la equivalencia de estas operaciones. 2 a la 0 es equivalente a 1, porque cualquier número elevado al exponente 0 nos va a dar 1. 2 a la 1 es equivalente a 2, porque el exponente 1 nos indica que el resultado va a ser el número de la base, que en este caso es 2. 2 a la 2 es equivalente a 4 porque el exponente 2 nos indica que hay que multiplicar 2 veces por sí misma a la base que es 2. Hacemos 2 por 2, que es equivalente a 4. 2 a la 3, el 3 nos indica que hay que multiplicar 3 veces por sí misma a la base que es 2, haciendo 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Después 2 a la 4, el 4 nos indica que hay que multiplicar 4 veces por sí misma a la base que es 2, haciendo 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. 2 a la 5 nos indica que hay que multiplicar 5 veces por sí misma a la base que es 2, haciendo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Y por último, 2 a la 6 nos indica que hay que multiplicar 6 veces por sí misma a la base, quedando 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32 y 32 por 2 es 64. Y pueden aprender a construir esta tabla o simplemente a multiplicar por 2 después de la unidad. ¿Por qué? 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32 y 32 por 2 es 64. Y ya que tenemos esta tabla, vamos a escribir cada uno de estos valores abajo para encontrar su equivalencia en decimal. Recuerden que pese a que están dentro de un paréntesis, lo único que nos indica es que está en base 2, es decir, en binario, pero dejé aquí un espacio para indicarles que cada 7 bits se representa como un carácter alfanumérico así que aquí tenemos cuatro caracteres alfanuméricos y realmente vamos a encontrar esos caracteres para descifrar lo que dice estos números y ya después de convertirlo a decimal con la tabla vamos a convertirlo a texto vamos a tomar este número y lo escribimos abajo que sería el 1101001 y lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de estos dígitos por su peso posicional y sumarlo más la multiplicación del siguiente más la multiplicación del siguiente así hasta a terminar con todos los dígitos obteniendo lo siguiente 1 por 64 es 64 a eso sumamos 1 por 32 que es equivalente a 32 a eso sumamos 0 por 16 que es equivalente a 0 a eso sumamos 1 por 8 que es equivalente a 8 a eso sumamos 0 por 4 que es equivalente a 0 a eso sumamos 0 por 2 que es equivalente a 0 y a eso sumamos 1 por 1 que es equivalente a 1 si sumamos todos estos valores, nos va a dar su equivalencia en decimal. Así que comenzamos con 64 más 32, que es equivalente a 96, y 96 más 8 es equivalente a 104. 104 más 1 es equivalente a 105. Eso quiere decir que el número binario 1101001 en decimal es equivalente a 105. Y ahora vamos a tomar este valor decimal y lo vamos a encontrar en esta tabla. Ese valor lo encontramos aquí. Es equivalente a la i minúscula. Así que ya encontramos la primera letra que sería una i minúscula. Pasamos al siguiente grupo de 7 bits que sería este número y lo escribimos aquí abajo, quedando 1101110. 1, 1, 1, y hacemos exactamente lo mismo: multiplicamos su valor por su peso posicional y sumamos los resultados, quedando lo siguiente: 1 por 64 es 64. A eso sumamos 1 por 32, que es equivalente a 32. A eso sumamos 0 por 16, que es equivalente a 0, y a eso sumamos 1 por 8, que es equivalente a 8 y a eso sumamos 1 por 4 que es equivalente a 4 y sumamos 1 por 2 que es equivalente a 2 y por último sumamos 0 por 1 que es 0 y hacemos la suma 64 más 32 es equivalente a 96 96 más 8 es equivalente a 104 104 más 4 nos da 108 y 108 más 2 es equivalente a 110. Esto quiere decir que el número binario 1101110 en decimal es equivalente a 110. Y ahora este número decimal lo buscamos en la tabla y lo encontramos aquí, que sería la letra N minúscula, quedando entonces que esta es la I minúscula y esta es la N minúscula. Ahora vamos con el siguiente número que apuntamos abajo, quedando este número como 1 1 0 0 1, 1 1 y vamos a hacer la multiplicación cada uno de estos por su peso posicional y lo sumamos hasta terminar encontrando lo siguiente 1 por 64 64 más 1 por 32 32 más 0 por 16 es equivalente a 0 a eso sumamos 0 por 8 nos da 0 y sumamos 1 por 4 4 y sumamos 1 por 2 2 y sumamos por 1 último 1 por 1 1 y hacemos la suma de estos números 64 más 32 es igual a 96 96 más 4 es equivalente a 100 100 más 2 es equivalente a 102 y 102 más 1 es equivalente a 103 el número binario 1100111 es equivalente en decimal a 103 buscamos ese valor dentro de nuestra tabla y lo encontramos aquí 103 decimal es equivalente a una g minúscula, quedando entonces i minúscula, n minúscula y g minúscula. Ahora pasemos a encontrar el último valor, lo escribimos abajo, quedando como 1100101 y hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos este valor por su peso posicional y sumamos el siguiente y sumamos el siguiente y así hasta terminar, quedando 1 por 64 igual a 64, a eso sumamos 1 por 32 que es Equivalente a 32. A eso sumamos 0 por 16 que nos da 0. A eso sumamos 0 por 8 que nos da 0. A eso sumamos 1 por 4 que es equivalente a 4. Y a eso sumamos 0 por 2 que es equivalente a 0. Y por último sumamos 1 por 1 que nos da 1. Y realizamos la suma de todos estos números. 64 más 32 es equivalente a 96. 96 más 4 es equivalente a 100. Y 100 más 1 es equivalente a 101, quedando que el número binario 1100101 en decimal es equivalente a 101. ¿Y a qué equivale en texto? Pues lo buscamos en la tabla y lo encontramos aquí, quedando que el carácter es equivalente a una e minúscula. Y así terminamos. El primer dígito es una i minúscula, el siguiente una n minúscula, el siguiente una g minúscula y por último una e minúscula quedando el texto como inge o lo que es lo mismo, Inge. Y así es como convertimos el número binario a texto. Continúen viendo la lista de reproducción porque continuaremos con otro ejercicio y además veremos el método número 2, que es mucho más fácil que este. Así que continúen viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en un siguiente video. Bye.